Si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del Señor de los Señores. Amigas y amigos, con ustedes, el Señor Romualdo Osorno y los Sonoros. Buenas tardecitas amigos, colegas, suscriptores y a todo el mundo en general. Aquí les habla su amigo Roboam Osorno, el oso negro. Claro que sí, el mismo que viste y calza, el original. Para que no se dejen ir por las copias, porque en estos tiempos, no hombre, olvídense, es muy fácil sacar la copia. Pero bueno, es el original el que se les está hablando ahorita en estos momentos. Y bueno, pues nos tocó la puerta 428, me parece que es la puerta más difícil, la que nos tocó. Aquí va saliendo el chavalón, el compañero, el colega. Oh, lo que pasa es que tuvo que quitar su camión porque del otro lado de él se va a estacionar. Se va a estacionar este chavalón, uno que está aquí, que ya le dije adiós. Y nosotros nos tocó puerta del otro lado del edificio. Vamos a ver qué tal nos va ya, porque sí que está complicado de aquel lado. Y esa puerta más, creo yo. Ahorita vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si podemos hacer el video de reverseo. A ver si se puede. Si no, bueno, pues ni modos. Pero vamos a ver qué pasa. Aquí vamos a buscar la puerta 428. Aquí estamos en la 416. Ahí donde entró el tubero ese es la 417, 418, 419, 420, 421, 422 el amarillo, 23 el guinda este, 24 el otro, 25, 26, 27 y 28. Oh, Kiroki. Creo yo que sí va a estar ahí más o menos, ¿eh? Va a estar más o menos ahí la reverseada, claro que sí. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Permítanme tantito. Bueno, vamos a empezar aquí la reverseada. Hay que echarnos un poquito para acá al frente, para pasarle rozando a un poste amarillo que está ahí. Okiroki. Vámonos, hay que pegarle carrera porque el tiempo apremia, claro que sí. Ey, ey, y más, ey, permítanme tantito. Ahí la llevamos, poco a poquito. Okiroki, el torcero lo más que podamos porque... Si no lo hacemos, está canijo. Ay, Dios mío. Aquí enfrente, esta bardita. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Poco a poquito. ¿Saben una cosa? Es que me echo un poquito más adelante otra vez para hacer otro movimiento, maniobreo hacia el lado derecho, ok, le damos al lado izquierdo para que la traila se descuadre hacia el lado derecho y no vaya muy descuadrada. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Poco a poquito se llena el cantarito, claro que sí. Para el frente, hey, bardita, quítate tantito, bardita, porque me pones nervioso. Otra vez hacia el frente, okiroki. Ahí estamos, vamos para atrás. Creo yo que ahí la vamos a hacer un poquito otra vez para adelante, okiroki. Así, de esta manera. Otra vez, vámonos para atrás.
volanteo hacia la izquierda para que la traila se corra hacia el lado derecho, para acá. Ahí la llevamos. Un tiroquí. Poco a poquito, poco a poquito. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí la llevamos. Ok. Entonces ahí ya nos metemos derechito, derechito. Ay, Dios mío, aquí está uno igual, igualito al relámpago azul. Ahí está, miren nada más qué bonito. ¡Qué chulada! Bueno, pues. Ahí está, ahí quedó, mis amigos. Ahí estuvo la reverseada por el oso negro. Claro que sí, no se me agüiten y no se me achicopalen. Pórtense bien, échenle ganotas. Hagan el bien y no miren a quién. Sean felices. Chao, chao. Una vez más, chao, chao. Échenle ganas.